Durant la Guerra Civil i la primera postguerra, persones republicanes construïren més de 100 quilòmetres de carreteres a Mallorca en treballs forçats. El periodista Carlos Hernández de Miguel ha documentat en un llibre quasi 300 camps de concentració a tot Espanya on malvivien aquests treballadors. 7 d'aquests camps eren aquí, a les Illes. Aquest mapa de Mallorca ha dormit 80 anys a l'Arxiu Militar d'Àvila. Mostra, en verd, les carreteres construïdes pels presoners de guerra republicans al migjorn de l'illa, i en vermell, les projectades com la de Formentor, que es farien anys després. També indica la ubicació moltes vegades provisional i mòbil dels camps de concentració on malvivien els presoners. Más de 100 kilómetros de carretera que construyen por toda la isla de Mallorca. Y son campos que se van montando y desmontando en función de según avanzan los trabajos de construcción de la carretera. Se utilizaron los campos de concentración como fuente para sacar mano de obra esclava. A los campos de concentración de Franco, el periodista Carlos Hernández de Miguel ha documentat i posat al mapa quasi 300 camps de concentració arreu d'Espanya, entre aquests, 6 a Mallorca, com el de Sant Joan de la Font Santa, a Campos, i una a Menorca, uns espais de sotmetiment físic i ideològic dels vencedors cap als vençuts. Lo que llamaban la cúpula franquista la reeducación de los prisioneros. Después de haberles derrotado en el frente de batalla, intentaron someterles ideológicamente, doblegarles ideológicamente, de tal manera que les obligaban a asistir a charlas patrióticas, a ir a misa, a comulgar, a confesar, a hacer el saludo farcista con el brazo estirado. A la plaça de Cort, topam en la pedra de la memòria que recorda que el Bala de Palma, Emili Darder, va ser afusellat el 1937. La memòria històrica, diu Carlos Hernández de Miguel, continua sent la gran asignatura pendent. Si Europa tiene un negacionismo del holocausto, que además es perseguido socialmente, incluso a veces judicialmente, como ocurre en Alemania, aquí el negacionismo del franquismo está tan extendido que está todos los días presente, incluso en las tertulias de televisión. Bueno, lo que falta por hacer es algo que teníamos que haber hecho en los años 80, después de la muerte del dictador, que es construir el relato histórico de lo que realmente sucedió.